Como ya referí, los hijos de Hera siempre tuvieron la sombra de ser solo sus vástagos, pues los había concebido sin la intervención de su disoluto consorte. La versión de Hesíodo nos refiere que Hera dio a luz por sí misma a Hefesto, pero al verlo feo, lo dejó caer del Olimpo, y éste se hundió entre las olas del mar, de donde fue rescatado por las ninfas marinas, Eurínome y Tetis, que lo criaron con cariño y esmero. El joven dios mostró muy pronto sus habilidades artesanales, y las diosas lucían espléndidas joyas, producto del talento de orfebre que tenía el muchacho. Hera estaba sorprendida y suplicó a las diosas intercedieran por ella ante el repudiado hijo. Hefesto envió entonces a su madre un espléndido trono de oro. Mas apenas la diosa se sentó en él, quedó atrapada, aprisionada en su solio. No había fuerza divina que la liberara, y fue entonces que Ares descendió al antro marino de Tetis y venció a Hefesto en la lucha, pero este se negó a decir cuál era el mágico truco que encadenaba a Hera. Fue entonces que Dioniso marchó a la fragua del dios y le ofreció el jugo embriagante de sus uvas. Y cuando Hefesto ya se rendía de borracho, lo subió a un burro y lo transportó al Olimpo, donde accedió a liberar a la diosa, quedando así reconciliados. Al punto hubo amor entre ellos, y cuando Zeus, furioso porque Hera había destrozado las naves de Heracles y lo había arrojado casi exánime a la isla de Cos, se lanzó contra la diosa para golpearla, Hefesto fue el único que lo enfrentó, y por ello su padre lo arrojó desde el Olimpo, y cayó por 9 días y 9 noches, hasta que se estrelló contra la isla de Lemnos, donde fue atendido por los lugareños y adoptado como dios tutelar. Hefesto había quedado irremediablemente cojo. Hefesto fue el dios del fuego constructivo y por ello patrón de los artesanos y herreros que lo empleaban. Su cortejo lo formaban los hábiles cíclopes que habían forjado el rayo de Zeus, y en medio de sus flamas ardía la forja del dios, donde hacía los más preciados regalos para los dioses. Se refiere que todos los palacios del Olimpo son obra de sus manos. Él es también el divino armero y el más preciado joyero. Incluso es el padre de la robótica, pues ya refiere el ancestral poema de Homero que poseía 2 jóvenes de oro que lo ayudaban a transportarse a manera de muletas vivas. Los trípodes corrían por sí mismos en su palacio e incluso tenía unos perros de bronce que habían sido alguna vez obsequiados a un rey mortal, Alcino. Lo mejor en la vida del dios debió ser su matrimonio con Afrodita. Es curioso que mientras en la Ilíada Hefesto está casado con una de las Cárites, o mejor dicho con la gracia misma, pues se llama Caris, en la Odisea no se ha referido el pasaje del engaño del dios. Tal vez podríamos entender que Afrodita y Cárite fueran prácticamente la misma, no solo por su carácter tan cercano, sino porque la diosa es reconocida como dorada, mientras una de las gracias es llamada precisamente Aglaé, literalmente la brillante. Quizá, como vimos antes, Hefesto haya tenido su atractivo y Afrodita no fuera tan forzada después de todo. A la luz de tantos mitos que nos cuentan las infidelidades de Afrodita, pareciera que no queda más recurso que compadecer a Hefesto. Pero el dios no le fue precisamente fiel a la diosa. Solían los mitógrafos asegurar que el matrimonio de Hefesto y Afrodita fue estéril, aunque algunos lo hacían padre de Eros, como si éste naciera del deseo y el esfuerzo.
pero la gran mayoría refería que los hijos de Festo fueron habidos en otras. Sus hijos son Palemón, célebre ruchador entre los argonautas, Árdalo, un renombrado escultor, Perifetes, un ladrón y asesino consumado al que se enfrentará Teseo, así como también el ladrón Caco, de la leyenda romana de Hércules. Vulcano, el Hefesto romano, no era un dios muy popular antes de su vinculación con el cojo del mito griego. Parece que los etruscos ya adoraban a Belxano, dios del calor de la tierra y por tanto vinculado a la germinación de las plantas. Los poetas latinos llaman a Vulcano también Mulciber, y con ello siguen la raíz de mulceo, moler, por lo que su vínculo con la siembra seguiría presente. Pero también se le confundió con otra deidad etrusca, Setlans, el dios del fuego celeste, dios del rayo a quien se adjudicaban los incendios producidos por este fenómeno. Así que Vulcano fue pronto considerado también como ese fuego celeste, consagrándole un área en el foro donde lucían sus emblemas, precisamente en el sitio donde se elevaba la estatua de Horacio Cocles, quien había sido tocado por el rayo. Cuando Hefesto fue conocido por Roma, no fue difícil identificarlo con Vulcano y hacerlo forjador del rayo, y no el que lo manejaba. No obstante, el papel de Vulcano nunca fue tan importante ni se le vinculó al trabajo como dios herrero entre los griegos. Dios de los incendios, protegía de los efectos incendiarios del rayo y por ello también es que su templo estaba fuera de los muros de la ciudad, pues no debe habitar en ella el dios que puede abrasar las casas, rezaba la norma etrusca. ¿O acaso era porque su furia fogosa debía dirigirse contra las potencias extranjeras? Vulcano es también un fuego devorador que se extiende por el terreno enemigo, y así se le invoca desde los primeros tiempos relacionándolo con Quirino. Su templo se hallaba cerca del Circo Flaminio y aparece por primera vez mencionado en el 214 a.C., aunque recibía culto mucho antes en las faldas del Capitolio, en el Bocanal, donde protegía los granos almacenados contra las inundaciones de las aguas y la devoración por el fuego. Su fiesta se celebraba el 23 de agosto, cuando el exceso de calor podía provocar una quemazón. Vulcano pertenecía al entorno de las divinidades agrícolas como Maya o Ops, ahora que también estaba vinculado al hogar, y como divinidad tutelar de este es que se le hace padre del fundador de Preneste, Século, o de Servio Tulio, nacido de Ocrisia. De aquí también la relación que Vulcano tendrá con Vesta e incluso como esposos. Aparte de Artemis y Atena, hay una tercera diosa cuya virginidad era celebrada entre las otras deidades del Olimpo, Hestia. Fue la primogénita de la unión de Crono y Rea, pero también la primera devorada por el padre y la última de ser expectorada. El himno homérico a Hestia afirma que Apolo y Poseidón la pretendieron por consorte, pero la diosa, tomando por testigo la sacra cabeza de Zeus, juró permanecer virgen. La palabra Hestia significa hogar. Ese fuego acogedor que brilla en el centro de toda casa y le brinda ese calor que nos evoca la familia y la seguridad. Por eso, dicen los simbolistas que Hestia es virgen. Ella es simbolia inviolable como la santidad del hogar. Zeus ordenó que en todo templo fuera adorada su hermana, que en cada casa se le rindiera culto y que en unos y en otras se le ofrecieran las primicias de los sacrificios y los alimentos. Es por ello que Hestia es la más augusta, la más santa.
Sosegada y quieta, Hestia no es amiga de fiestas, pero un día en una se dice que la diosa se quedó dormida. Priapo, el lascivo dios de la vegetación, la vio y arrobado se inclinó a observarla, excitándose indeciblemente. Pero en ese instante rebuznó el asno de Sileno, el dios de los bosques y compañero de Dioniso, y por ello la diosa se despertó para solo contemplar el erguido miembro de Priapo y se alejó furiosa por el insulto. Desde entonces, ningún asno entra en los vergeles del dios, pero la diosa porta una lámpara donde luce una cabeza del oportuno pollino. En Roma, Hestia fue conocida como Vesta, y por ello algunos lingüistas han propuesto que el nombre Gestia, como Vesta, proviene de la raíz indoeuropea Vas, que significa brillar y habitar, y que por ello la diosa representa desde el hogar, la ciudad y finalmente el universo todo. Dicha aseveración concuerda con la inusitada situación de que sus templos, tanto en Grecia como en Roma, son circulares, como los antiguos imaginaban el cosmos entero, y que en las ciudades fuera el lugar más sagrado. Caso paradigmático es Roma, en donde el templo de Vesta y sus sacerdotisas, las Vestales, era sumamente reverenciado, al punto que de apagarse el fuego sagrado que ardía en él, se consideraba anuncio de las más terribles desgracias, pues el enorme hogar que es la ciudad no tiene más su cálido corazón. Vesta en Roma es la diosa del fuego inviolado, el centro de la vida religiosa de la urbe, y por ello tiene un cuerpo de sacerdotisas, las Vestales. Se les escogió de entre las mejores familias. Luego hubo oportunidad también para las plebeyas. Cuando apenas las niñas tenían 6 años y debían pasar 30 al servicio de la diosa, guardando para ellos su virginidad, de modo que la santidad del recinto no se viera maculada. Al cabo de este tiempo, la Vestal podía salir del templo y vivir una vida desahogada, pues era común que estas mujeres adquirieran grandes cantidades de dinero mediante donaciones. Sin embargo, el matrimonio sería la única opción para una ex-Vestal, y si bien era de mal agüero casarse con ella, más de uno aceptaría en razón de sus fortunas. Pero lo más usual era que la mujer prefiriera permanecer en el templo y convertirse en gran Vestal, el cargo más respetado luego del pontífice máximo. La pena por romper el voto de castidad era ser enterrada viva. No obstante, muy pocas Vestales fueron siquiera sospechosas de tan aberrante acto en los siglos que duró el templo en pie. Los romanos contaban historias que hoy suenan a leyenda al respecto. Decían que una Vestal, acusada injustamente, Claudia Quinta, aseguró su virginidad, ya que su cuerpo no podía ser revisado por su misma consagración, demostró que lo era al rogar a la diosa la ayudara a hacer una tarea imposible. El barco que traía la sagrada piedra de Cibeles desde su hogar en Frigia había quedado varado en la desembocadura del Tíber, y ni los más fuertes bueyes habían logrado hacerlo avanzar. Claudia ató la cuerda del barco a su cinturón virginal y arrastró sin problemas el navío hasta el puerto. La única obligación de la Vestal, a más de guardar su virginidad, era velar porque el fuego sagrado de la ciudad no se apagara. Por negligencia permitirlo, serían azotadas por el pontífice máximo de la ciudad, cabeza del colegio al que pertenecían las Vestales. Alguna vez, una Vestal dejó apagar el fuego y rogó a Vesta,
arrojó su velo al altar y éste se incendió para que su favorita no sufriera tal vejación. En el altar de Vesta se solían arrojar las primicias de las mesas romanas, pues como símbolo de la prosperidad del hogar, la diosa merece recibir dicha acción ritual. Dentro del ámbito mismo de Vesta se encuentran los penates y los lares. Los primeros son geniecillos protectores del hogar. Su nombre proviene del latino penus, que significa despensa, y por ello eran reverenciados por proveer a la familia con la riqueza de los alimentos. Se les representaba como pequeños hombrecillos felices y solía acompañarlos un perro, emblema de la vigilancia y la devoción de estos dioses a su cometido de protección del hogar. Ninguna casa romana carecía del nicho de los penates, donde se les ofrecía parte de los alimentos de la casa y se les rogaba porque en ella nunca faltara. Los lares, por su parte, eran dioses del inframundo, deidades protectoras, ancestros de la familia que desde el más allá ofrecían su custodia a sus parientes. Por ello, su acción benéfica se limitaba a los confines del propio terreno familiar donde se encontraban con los lares de la familia vecina. Una de las escasas leyendas romanas contaban que los lares eran hijos de Lalaria, una ninfa de hablar desordenado y que solía confundir a Juno con su parablería mientras Júpiter se divertía con sus compañeras. En castigo a su atrevimiento, la diosa la enmudeció y le ordenó a Mercurio la llevar al reino del submundo. El dios en el camino notó la belleza de la Laria y la violó. De esta unión nacieron los lares. Esta versión tiene todo el gusto griego y no podemos imaginar a los romanos más antiguos como sus compositores cuando entendían que los lares eran precisamente sus propios muertos. Conservaba en su templo circular los penates de Roma, es decir, a los especiales protectores de la prosperidad de la ciudad, y las vestales estaban obligadas a honrarlos a favor de la urbe. De igual manera, se conservaba en el templo de la diosa la famosa estatua de Minerva, conocida como el Paladión. De raigambre helena, sin duda, esta imagen se consideraba la misma que alguna vez había salvado a Troya de ser expugnada por los griegos hasta que fue robada por los astutos Odiseo y Diomedes. Pero la versión romana afirmaba que Eneas la había sacado de la ciudad en llamas junto con los penates de Troya y los había traído a su nueva patria. No faltaba la historia romana que afirmara que cuando una vez el templo de Vesta ardía, la vestal mayor entró a riesgo de su vida para extraer la famosa estatuilla. Y como Vesta había protegido a su devota, ni siquiera se había logrado quemar una punta de su velo. Hijo del titán Japeto y de la Oceánide Asia, Climene, o incluso de la Titánide Temis, había nacido Prometeo. Tenía el don de la profecía y los dioses lo consultaban como a un oráculo. Amando su creación, el titán enseñó a sus criaturas, los hombres, las virtudes de las plantas y las artes todas, incluyendo la metalurgia. En una palabra, era el bienhechor de la humanidad. En él ha de verse la representación de esta como activa e inteligente, pero a la vez soberbia, que desea igualarse con los dioses. La más célebre de todas las creaciones humanas y la más difundida corresponde al titán Prometeo y en un sesgo trágico al dios Hefesto. El testimonio más antiguo de esta leyenda es del siglo IV a.C. en un fragmento del comediógrafo Filemón, quien señala que Prometeo tomó barro y creó a los animales y a los hombres, tomando para estos últimos como modelo a los dioses celestiales.
Las fuentes no precisan si creó a uno o a varios. En todo caso, llamó al primero de ellos Fenonte, el iluminador. Según Higino, Prometeo solo creó varones, y ello concuerda con la idea de Hesíodo, que presentará a Pandora como la primera mujer en un reino de varones preexistentes. Pero en algunos relieves se mira al titán fabricando también mujeres, lo que dejaría a Pandora en un tipo especial de estas. Al respecto, resulta interesante anotar que para Luciano de Samosata, con mucho uno de los mejores recolectores del mito prometeico, el dios creó hombres y mujeres. Para el comediógrafo Menandro, el titán solo creó a la mujer. En fin, copartícipe en la creación del ser humano es Atena, de quien se dice tenía una relación estrecha con el titán a quien protegía, siempre presentándolo como inteligente y justo. Prometeo fabrica al hombre y Atena lo anima con el espíritu, que en algunos altorrelieves es imaginado como una mariposa. Se cuenta que Prometeo deseaba lo mejor para los hombres y que estos solían compartir el banquete con los dioses para asegurar qué partes de la víctima tocarían a cada una de estas razas. El titán inmoló un buey y separó la grasa y los huesos envueltos en una piel, y la carne en otro montón. El primero se veía desproporcionadamente mayor y Zeus lo prefirió por sobre la exigua porción de carne. Prometeo había engañado a Zeus. Hesíodo, profeta de Zeus, asegura que el dios fingió creer al titán para probarlo, pero la mayoría de las fuentes ven en Prometeo a un pícaro que logró su cometido, un tipo claro de elemento folclórico. Irritado Zeus por el engaño, ocultó a los hombres los misterios de la vida y el fuego, elemento imprescindible de la civilización. Prometeo no se dio por vencido y, tomando una caña hueca, subió hasta el cielo, donde corría el carro de Helios, y encendió en su llama solar el endeble cálamo y lo entregó finalmente a los hombres. Burlado por segunda vez, Zeus decidió castigar al desobediente titán y a su creación. Hijo de Japeto, neciamente te envaneces de haber robado el fuego divino y burlarte de mi sabiduría. Tu acción ha de ser fatal para ti y para los hombres venideros. Enviaré como castigo un funesto presente que ha de regocijarse en abrazar, adorando lo que será su azote. Dispuso que Hefesto creara un ser inspirado en las diosas celestiales, una virgen de seductora belleza. Atena la vistió de blanca túnica, cubrió su cabeza con un velo y la coronó con una diadema de flores entrelazadas. La diosa le dio vida e inteligencia, a más de dotarla con las habilidades de su sexo, el hilado y el tejido. Afrodita le comunicó el pérfido encanto que engendran los amorosos afanes. Hermes le otorgó el arte de los discursos falaces y de la charlatanería. En tanto, las cárites o gracias le adornaban con deslumbrante gargantilla. A tal prodigio de artífice quedaron los dioses sobrecogidos y todos quisieron darle un regalo, incluso las deidades terribles. Prodigio funesto, fatal maravilla, hermosísimo mal, exclamará Hesíodo. Zeus la llamó Pandora, pues todos los dioses le dieron un don, aunque según otra versión fue el propio Hermes quien así la llamó. El soberano de los dioses le entregó una jarra o tinaja y le encomendó no abrirla. Hermes llevó a Pandora como regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo, que tiene un hermoso juego etimológico. Prometeo es el previsor, en tanto que Epimeteo es el que no mira el mal sino cuando ha pasado. Este la aceptó como esposa a pesar de los reclamos de su hermano, que desconfiaba de los regalos de Zeus. El castigo del dios supremo está en relación al robo del fuego, pues será tan grave estar sin él como tener entre ellos a la mujer. De la unión de Epimeteo y Pandora nació Pirra, la primera mujer mortal.
Se dice que intrigada por el contenido de la jarra divina, Pandora la abrió y dejó escapar todos los males que Zeus había encerrado en ella, incluidos la muerte. Aterrada tapó la tinaja, pero solo quedó adentro la esperanza, el último recurso del hombre que puede ser también un mal. En otras versiones, solo había males, pero en unas había bienes, y el descuido de Pandora trajo igual número de estos que de aquellos. No contento, Zeus ordenó que Prometeo también recibiera un castigo. Atado a una roca del Cáucaso, en la zona oriental de Grecia, en las costas del Mar Negro, Prometeo allí veía como una enorme águila, hija de Tifón y Equidna, se cebaba en su hígado, y éste le renacía para que al día siguiente su tormento continuara. Heracles habrá de liberarlo y matar a la funesta ave. Zeus se complacerá en la hazaña de su hijo predilecto, pero para que el titán no quedara sin castigo, le ordena llevar un anillo forjado con sus antiguas cadenas y engarzado en él una roca de su antiguo lugar de suplicio, para que metafóricamente se hallara aún unido a ella. La versión de Esquilo menciona que Zeus tolera la liberación del titán porque éste le advierte de que si se une a la nereida Tetis, ésta tendrá un hijo más fuerte que su padre. Otra versión aseguraba que se refería al nacimiento del posible hermano de Atena. Según se aprecia en el mito de las edades heroicas del que hablaremos en otro curso, la humanidad llegó a un estado de salvajismo e impiedad en la Edad del Bronce, época en que la justicia abandonó a los hombres y fue a morar definitivamente en el cielo. Zeus decidió exterminar esta última raza sacrílega con el poder de su lluvia. El olímpico consejo de los dioses se conmueve ante las acusaciones del soberano, pero temen que sus altares se queden sin ofrendas y cuestionan a su rey, el cual los tranquiliza con la esperanza de una raza de hombres prodigiosos, los héroes. Confina Júpiter a los antros de Eolia, al Aquilón y a cuantos vientos disipan las nubes, y solo conserva a su lado el hálito del Noto. Extiende entre sus húmedas alas y densas nubes que ofuscan su terrible semblante, y penden de sus barbas las densas nieblas. Chorrea el agua de su cana cabellera, y en cuanto estruja las nubes suspendidas con sus ingentes manos, caen a la tierra torrentes de agua. Mira el afligido labrador sus campos devastados y sus esperanzas destruidas. El trabajo de un año en un instante se desvanece. La cólera de Júpiter no se contiene dentro de sus recursos en el imperio, y su hermano Neptuno le presta el auxilio de sus ondas. Hiende el dios de los mares la tierra con su enorme tridente, y ésta se abre expulsando ingentes cataratas. Corren desbordados los ríos, arrastrando con su cauce en desordenada confusión árboles, mieses, ganados, casas y habitantes, incluso los templos de los dioses y los objetos sagrados. Si alguna edificación resiste el ímpetu de las aguas, éstas lo cubren y las más altas torres desaparecen anegadas. Tierra y agua no ofrecen diferencia. Todo es mar, mar sin riberas. Los hombres corren, unos a buscar asilo en las altas montañas, otros suben a las barcas y reman donde antes araban, donde antes pacían las reses, hoy es antro de bestias oceánicas. Las nereidas se admiran de ver en sus aguas selvas, ciudades y montañas. Nada el lobo entre los corderos, tigres y leones son arrastrados por la corriente. No ampara el jabalí su fuerza o su velocidad al gamo, y las aves de alas cansadas no encuentran una rama donde posarse y caen exhaustas en el mar, donde finalmente perecen. Los más altos collados van abismándose en las aguas, las que creciendo siempre llegan a batir la cima de los montes, y cuantos hombres sostenían aún los prolongados tormentos del hambre, mueren al fin por ella devorados. Ovidio.
Mas el rey de Tesalia, Deucalión, hijo de Prometeo y Climene o Seleno, y su esposa Pirra, hija de Pimete y Pandora, subieron en una barca y por voluntad de Zeus se sostuvieron en las olas hasta que llegaron a la cumbre del monte Parnaso. Ordena Poseidón a su hijo Titón que haga sonar su caracola y vuelven las aguas a sus cauces. Poco a poco la tierra reaparece y la desolación es el único escenario. Solo dos quedaron de la antigua multitud humana y ante tal espectáculo estalla en llanto el antiguo rey. Hermes, portavoz de Zeus, promete a Deucalión que su primer deseo será cumplido y el hombre no duda en pedir la restauración del linaje humano. Consternados en los gradas del templo de Tetis, cuyos altares estaban cubiertos de musgo y sin fuego, le pidieron con fervor a la diosa una respuesta. Desde el interior del santuario le dijo estas crípticas palabras: «Salid del templo, velad vuestros ojos, saltad las cintas y arrojad por encima de la espalda los huesos de vuestra abuela». Comprende Deucalión que su abuela es la común tierra y sus huesos las piedras. Cumplieron el mandato de la diosa y las piedras que tiró Deucalión se convirtieron en hombres y en mujeres las que arrojó Pirra. De este modo fue repoblada la tierra y la nueva raza fue dura como rocas de donde había nacido.